Hola, buenas noches, ¿cómo les va? Acá estamos nuevamente en ¿Qué fue de tu vida? Y vamos a empezar, como siempre, con una perlita del archivo de Canal 7. En este caso, un material del décimo aniversario de la democracia, 1993. Habla Antonio Gasalla en presencia del propio presidente Carlos Menem y dice lo siguiente. Quiero decir que disiento con la organización de este acto que estamos viendo. ¿Qué es esto de un número atrás de otro? No digo que los artistas sean malos, sino que acá ha faltado un poco de coordinación. Yo no sé quién ha organizado esto. ¿Ah, fue él? ¿Qué tal? Yo creo que acá ha faltado alguna alegoría con los símbolos que nos han acompañado en todos estos años de democracia. Aquí falta la Ferrari Testarossa. Manejada por Carlitos Menem Jr. con su equipo de corredor de autos. Aquí falta María Julia envuelta en cables de teléfonos, con un balde de agua de Riachuelo en cada mano. Aquí falta Palito Ortega sobre el escenario, vestido de Elvis Presley con una caña de azúcar en la mano. Aquí falta Zulemita Menem vestida de odalisca, con el jopo parado peinado por Estela Londero. Aquí falta Norma Pla sentada en Corrientes y Buchar, pero en un sillón Luis XV todo dorado. Estamos con Pepito Siria, muchas gracias Pepito por venir. Por favor, un placer inmenso. Bueno, vamos para hablar un poquito de la comedia musical, ¿no? De aquellos años, fines de los 80, los 90. ¿Por qué este fenómeno en ese momento en Argentina? Sé que el musical yo lo llevo haciendo desde el año 69, pero en los 90, exactamente el año 91, y gracias a Tito Lecture, Ernestino Lecture, se estrenó en Luna Park Drácula. Esto marcó un antes y un después absolutamente dentro del género del teatro musical. Durante 10 años, todos los 90, estuvimos en Luna Park trabajando juntos, haciendo Las Mil y Una Noches, dos versiones del Jorobado, se repuso Drácula 6 veces, otra vez más Las Mil y Una Noches. E hicimos fuera de eso con Ángel Mahler, todo esto, bueno, el Rey David, muchas cosas. Y yo sé que absolutamente, porque a partir de Drácula se empezaron a formar escuelas, generar escuelas de teatro musical en todo el país. Empezaron, por lo tanto, a entrenarse los jóvenes. Cada día fueron más talentosos y más capacitados, pero esto absolutamente fue gracias a Drácula, a esa maravillosa aventura que decidió correr Tito Lecture en ese mítico Luna Park, donde nadie apostaba, y por lógica, a que íbamos a hacer 40 funciones de 5.000 personas diarias, vacías, porque eso eran butacas, no público, totalmente. Y se llenaron las 5.000 todos los días. Y bueno, seguimos haciendo Drácula y la vida se nos modificó a nosotros y al género musical, que a partir de entonces se sigue haciendo. Empieza recién ahora a surgir autores jóvenes, recién ahora están surgiendo autores jóvenes muy, muy capaces, muy talentosos, pero eso, bueno, como el bambú, llevó un tiempo de formación hasta que se animan a exponerse, no al fracaso, al éxito. Porque el éxito, el éxito yo creo que a veces es más difícil que cuando estrenamos Drácula y la gente me preguntaba, ¿y después de esto qué van a hacer? Otra. Claro. Pero yo venía ya de, tenía 43 años y muchas generaciones de fracasos, de luchas, de subir, de bajar, de éxitos, claro. No, me fascinó, me cambió la vida, pero no me impidió el hecho. Entonces esos fueron los musicales de los 90, fueron gloriosos. ¿Verdad? Fueron gloriosos porque Tito, y vuelvo a insistir, porque uno debe ser agradecido en la vida. Claro, por supuesto. Él nos dio este vehículo y nos hizo vivir como un cuento de hadas. Era un cuento de hadas. Entonces, con Cecilia, con Paola Cruz, Celia Milone, Juan Rodó, Laura Silva, Pego Naranjo, todos los protagonistas, nos divertíamos tanto. Martín, era un placer. Todo lo que yo quería me lo daba. Entonces, me decía, le decía a Tito, quiero un carruaje con caballos. Me decía, perfecto. Acordate que los caballos se defecan en el escenario. Claro. Tú no imaginabas una escena romántica con el caballo. Y así fuimos cambiando hasta que lo hicimos mucho más, como vio tu decorado, mucho más sintético, que fueron torres, escaleras. Y eso generó igual la misma pasión. Y se generó como un fenómeno sociocultural rarísimo. El año pasado cumplimos 20 años, Drácula. Obviamente se repuso como cada tres
años y se llena igual. Hay gente que lo ha visto 70 veces, 80, 40. Viene y me dice, con mi hijo, vengo ahora con mi nieto. Claro. Eso es algo muy, muy, muy especial. ¿Por qué le tenías tanta confianza a la obra? Porque estabas yo tan sé por qué tenía confianza. Nunca, porque tengo confianza, soy inconsciente. Aun cuando me fuera mal, porque cuando hablamos de éxito o fracaso, hablamos de plata o de rating, claro, no de calidad. Sí, sí, sí. ¿No? Lo sabemos. Sí, sí, sí. Entonces, yo creo que fue una obra que algo generó el público y no lo sé. Si me preguntás qué es el éxito, por qué generó esa pasión, yo creo sí, insisto, porque ellos apostaron en nuestro país en un momento donde veníamos de una hiperinflación espantosa, estrenamos recién saliendo con eso y, por supuesto, no somos el primer mundo, ni te van a decirlo, claro, digamos, desde cero no hace falta, no. Pero cuando venían los directores norteamericanos a hacer, por ejemplo, Los Miserables, Cats, y venían a ver nuestras obras, íbamos a comer, y me decían, no sorprendían por la producción, pero me decían, ¿y de dónde sacas esta sangre? Claro. Esta gente, nosotros somos un pueblo de sangre. Y este programa que va a todas nuestras provincias que amo, no sé la cantidad de gente talentosa que generan proyectos, que se hacen teatros en Buenos Aires mismo, es surrealista que haya 200 espacios o más ¿no? Pero ya en una casita, en tal cosa, y la gente lo hace y la gente va a verlos. Es muy mágico, es un país el nuestro que amamos, odiamos. Amamos. Pero es nuestro. Amamos. No, pero hay veces que yo me enojo mucho con mi país. ¿Y por qué no? Claro, y sí, pero me quedo. Y me he quedado siempre y espero quedarme toda la vida y irme acá. Acá podemos hacerlo. Acá podemos hacerlo, claro que sí. Y estoy muy feliz. Y te respeto mucho además. Yo también. Muchísimas gracias, Pepito. No, un placer inmenso. Un placer inmenso. Pepito, generaciones de artistas que has formado y de la que yo, por suerte, me puedo incluir, ¿no es cierto? Lo que pasa es que lo nuestro fue un poco anterior a los 90, pero en los 90 a mí me agarraron trabajando en Canal 7, justamente, que en ese momento no era la televisión pública, sino que era ATC, bailando y coreografiando un programa que era Reina en Colores. Reina en Colores fue, si no me equivoco, el primer programa argentino que enseñaba las coreografías que mostrábamos, ¿no es cierto? Se las enseñábamos a los chicos y hoy por hoy hay una generación de chicas y chicos que crecieron mirando Reina en Colores, bueno, más chicas que chicos, que están poblando la mayoría de las escuelas de comedia musical. Eso a todos los que estuvimos en Reina en Colores nos hace sentir muy orgullosos y para mí fue una experiencia inolvidable. Siempre trabajar ahí fue una experiencia inolvidable. Solo aprenderás las notas musicales si repasamos juntos. Seguro que sale. Acá tenemos todo un símbolo de los años 90, el celular. Al principio todo una especie de emblema de estatus, ¿no? Una cosa por el estilo. Era estar incluido significaba tener celular. Creo que da para cierta reflexión, ¿no? Una cuestión media contradictoria. Por un lado, aumentó nuestro nivel de comunicación, pero por otro lado nos quitó bastante libertad, seguramente el aparatito. Cuando volvamos, la entrevista con Marta Minujín.